Hola, ¿qué tal, amigos de Colgamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión, sí señores, a cargo del FIFA 17 hoy con la última plantilla de las dos que nos toca hacer para el híbrido introducción. Una nueva CSBC que ha salido el día de ayer, que por el global nos darán un clásico uniforme y 1000 monedas. Recuerden que el video anterior nos ha salido por 1650 y que les parece que el de hoy también, chicos. Bastante barato, bastante fácil de hacer, pero con algunas cosillas que hay que tener en cuenta. Muy bien, se llama Problema Triple. Problema Triple y bueno, en España, no, bueno, en Europa no sé cómo se llame, pero creo que es también es todo triple, pero no, problema no lo es. Bueno, se me va. Ya lo había visto, pero no es así. Listo, muy bien. Nacionalidades, exactamente 3. Jugadores de la misma nacionalidad, máximo 4. Jugadores especiales, mínimo 2. Y química del equipo, exactamente 100. Nos van a dar lo mismo que en el otro. Pack de 2 jugadores especiales. De oro especial. Exactamente. Y, bueno, viene acá. Consejo, usa jugadores de la misma liga. Muy bien. Esta es la que les voy a tener acá. Todos a precio de descarte. Lo mismo que voy a hacer lo mismo que en el video anterior. Si quieren con los nombres lo pueden buscar y tal vez les aparezca por el mismo precio. Pero si no, apliquen lo que les voy a mostrar. Muy bien, tenemos a franceses y de acá de la liga australiana, ¿no? Entonces utilizamos dos ligas, que en esto es la francesa 2 y la australiana 1. Esas dos ligas son las que vamos a utilizar. Cumplimos la de nacionalidades, exactamente 3. Jugadores de la misma nacionalidad, máximo 4. Jugadores especiales, mínimo 2. Y química del equipo, 100. Pero ojo, ojo que hay chiste en esta plantilla, chicos. Muy bien, entonces como les había explicado en el video anterior, digamos que queremos un defensor. Vamos a empezar, digamos que con un defensor acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir acá que el DFC, que sea de la de Francia 2, que sean franceses, para que la química nos dé. Ah, bueno, no del club, por ahí tengo a Conte. Jugadores tampoco. Mercado de transferencia. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, tenemos a Marín y de una 150 se va a ir. Porque se va a ir, nadie está ofertando. En un minuto se va, lo compran y ya. Igual, lo mismo van a hacer con los 4 franceses de abajo. Es la parte más sencilla de hacer esta plantilla. Y les recomiendo que el portero sea el especial. O que alguno de ellos sea el especial, ¿no? Pero que se vaya por 150. O sea, no vayan a pagar más porque no es... No tiene que ser así. No importa la posición, lo importante es que en 2 posiciones busquen uno que sea de especial. ¿Cómo lo saben? Pues que obviamente brilla más. Y que en la parte de arriba pues tienen esas 2 hendiduras así como... Que no son lo mismo que son redondeados, sino tienen ahí los 2. Como que una parabola ahí, bueno, un circulito. Un semicírculo, bueno, lo que sea. El hecho es que ahí lo están viendo y es la esa. Ahora... Viene el tip, ¿no? Porque a mí me pasó y yo dije, bueno, ahí es donde está el lío. Nos dicen que jugadores de la misma nacionalidad, máximo 4. O sea, ¿qué liga? Y que nos ayude la química, porque... O si no, tendríamos que, por ejemplo, empatar nacionalidades. Yo lo había empezado a hacer así, hasta que vi que en esta liga hay 2 nacionalidades y que son muy marcadas. O sea, que hay muchos jugadores de ambas nacionalidades. Entonces yo dije, no, es mejor así, sale mucho más económica. Porque o si no, tendríamos que empatar... El MD, con el DFD y lo mismo el DFI con el MI en este caso. Y eso nos va a crear costos más altos. Yo ya estaba intentando sacar la plantilla y me estaba saliendo bastante costosa y el premio no amerita la pena. Entonces esta de acá está muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta liga, o sea la australiana 1, vamos a ver que hay neozelandeses y australianos. Todos tienen, la bandera se parece muchísimo. Entonces ojo ahí, no se vayan a confundir. Yo elegí que estos 3 de acá, o sea, estos 3 de acá con este de acá, sean neozelandeses. Si lo ven ahí, son 3. Ese es como el, para que este nos dé la química y este nos vaya a ayudar acá con y nos dé el 100 de química. ¿Por qué? Porque primero acá les voy a aconsejar que busquen ED y en este otro que busquen el EI. No el MI y el MD porque van a estar bastante costosos. Entonces digamos que tenemos acá un MC de la... O bueno, digamos que este de acá, de la australiana. Vamos a ponerlo acá. Y este otro, digamos que... Venga, a ver, de la australiana. Entonces pongamos entonces acá de la neozelandesa. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá van a colocar DFD obviamente, Liga Francesa 2. Pero vamos a ir a neozelandesa, que es acá.
Bueno, está por Nueva Zelanda. Vamos a buscarlo. Ay, creo que ese es Nueva Zelanda. Si es así o no es así. Nueva Zelanda de Fed. Ah, sí, bueno. Miren que en este momento no hay ninguno. Mercado de transferencias. Vamos a ver si hay algún. ¿Cuántos jugadores hay? Bueno, pero entonces algo pasa ahí. Nueva Zelanda. Ah, pues claro. Como. Por favor, chicos, sí, ya me estoy quedando dormido. Ya ni siquiera estoy viendo bien. Bueno, ahora sí. ¿Cómo no van a ver? Mercado de transferencias, ahora sí. Muy bien, vemos al mismo Fenton. 150, se lo pueden llevar fácil. Hay pocos, entonces a veces hay que tener un poquito de paciencia, 21 minutos. Pero créanme que se lo van a llevar por 150, es lo que he hecho yo. Ese por el lado de los neozelandeses, ¿no? Y por el lado de los australianos va a ser lo mismo, pero lo único que vamos a cambiar es que sea de Australia. Entonces vamos a ponerlo acá. Australia, ¿dónde está? ¿Dónde está? La mayoría son de Australia, entonces lo vamos a buscar. Y también vamos a conseguirlos por 150 o por acá. Ahí está. 150 y se lo pueden llevar. Y así pueden completar lo que les voy diciendo, chicos. Los jugadores, ya sea, tienen que obviamente ponerlos en la misma posición que se los estoy mostrando. O sea, los tres australianos, los cuatro australianos haciendo ese que ven ahí del MC, MI, en este caso, pues ED, que les digo, MEI, perdón, DC y DC. Y por este otro lado, entonces tenemos a los neozelandeses con el MC, el ED y el DFD. Así nos dará todas las químicas que necesitamos y demás. Bueno, muy bien, les voy a mostrar rápidamente si lo quieren hacer por nombre. No se lo voy a leer porque pues así como les digo, es un método más fácil. Pero bueno, ya ustedes deciden. Tenemos acá este comprado por 150. El DFD también por 150. DFC 150. 150 también. O sea, todos van a compartir el del 150. Como les digo, tienen que fijarse en la nacionalidad, porque cuando ustedes buscan y no lo ponen nacionalidad, pues ahí va, de pronto compran lo que no es. Me pasó y por eso les digo. También acá 150. El especial, o recuerden que tienen que ser dos especiales, entonces también fíjense en eso. El especial que les salga barato, de una cómprenlo, no busquen por posición. Tenemos acá también por 150 ley, el DC y el otro DC, 150 ambos, y volvemos a poner. Todos 150 para un total de 1650 monedas, que con lo otro nos va a dar un total de 3300 monedas. Y nos van a retornar 1000 monedas, entonces nos va a dar unos gastos de 2200 monedas, más los jugadores que nos puedan salir. Muy bien, entonces voy a enviar esta plantilla, vamos a ver entonces qué nos va a tocar. Ojalá algo bueno, nos dan las 1000 monedas. Desafío completo, ganaste la siguiente recompensa, pack de dos jugadores oro especiales. Y tenemos híbrido introducción completado, chicos. Lo hemos completado ya. Si no han hecho la otra plantilla, la reproducción que aparece al lado, o lo pueden buscar en el canal, lo voy a colocar en una lista de reproducción que se llama así, híbrido introducción, para que ustedes pues puedan ver las plantillas. Y bastante sencillas, chicos, bastante fáciles, no se compliquen la vida con la química y demás. Muy bien, entonces vamos a ir a abrir ese sobre. Bueno, y también nos dan un uniforme clásico. Se me olvidaba eso, las mil monedas del global más el uniforme clásico de EA Sports. Y ahora nos vamos. Entonces vamos a guardarlo, enviar al club. Yo tengo ya dos, el Scream y el Champions. Vamos a enviarlo ahí. Ok, ya entonces solamente nos queda el avanzado, que son las híbrido de ligas y países, que pronto lo van a tener en el canal, chicos, así que espérenlo lo mejor posible, lo mejor que pueda hacer. Vamos a ir a toda esa tienda, buscar packs. Y bueno, chicos, se llega la hora de la verdad. Espero que por favor me den mucha, mucha energía. Vamos a tener que abrir este sobre y necesito toda la fuerza de parte de ustedes. Ojalá nos salga algo bueno, por favor. Y ojalá sea de la Liga Santander, de la Liga Santander. Y bueno, vamos a por ello. ¡Tac! Bueno, se ha abierto muy rápido. Estrella pequeña. Portero. Mirante. 81. Bueno, pues, aunque sea, se podrá vender por 650. Aunque debe. Es italiano. De la liga italiana debe ser. Y tenemos también a Lennon. Bueno, este puede valer algo. No lo tengo. Creo que lo utilicé para un SBC. 850. Nada, pues 850 y 650 de este otro. Eso nos dará 1500 monedas si no estoy mal. Bueno, vamos a enviarlas al club. Y ya está, chicos. Bueno, hemos llegado al final de este video. No olviden que si les ha gustado, les ha servido, deben, se me ha pegado entonces ahora esa palabra. Ojalá dejen su like, chicos. Eso me gustaría mucho y le ayudará muchísimo al video, pues para que
pues primero sentir el apoyo y pues poder subir más videos, que me animen a subir más videos. Y también si no se han suscrito, pueden suscribirse al canal, es bastante sencillo y gratis, hay que aprovechar. Y así les llegará todas las notificaciones de los videos que subamos al canal de FIFA. Recuerden que hay plantillas que son muy rápidas, entonces es bueno enterarse. Muchas veces le pasa a uno que ni se entera de qué plantillas se han subido, y pues eso sería una buena forma de enterarse qué está sucediendo en FIFA. Muy bien, chicos, hemos llegado entonces al final de este video. No olviden que soy Andrés de Cold Gamer. Visiten el canal de vez en cuando. Nos veremos en una próxima. Espero me acompañen. Chao, chao.